trato con el desarrollo de la información, esta vez en vivo desde el Congreso de la República. En el lugar se encuentra Jessica Chaut. Adelante, Jessica, buenas noches. Buenas noches, Rocío. A las 6:40 de la tarde se dio inicio en el auditorio Raúl Porras Barnechea el acto de desagravio a los exdiputados y senadores defenestrados durante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, 10 años después de lo ocurrido. La ceremonia es presidida por los integrantes de la mesa directiva del Congreso de la República, en la cual se ha rendido homenaje póstumo con un minuto de silencio a los excongresistas y senadores Luis Alberto Sánchez, Manuel Ulloa Elías, Gustavo Mome, Roberto Ramírez del Villar, Manuel Moreira, Carlos Malpica, Julián Bustamante, entre otros. Asisten a esta ceremonia en el Congreso de la República el exdiputado Aurelio Loret de Mola, quien ahora es ministro de Defensa, Ricardo Letts, Máximo San Román, ex vicepresidente de la República, quien jugó un importante papel durante los hechos de abril de 1992. También están Carlos Roca Cáceres, Francisca Izquierdo, Julio Castro Gómez, Jorge Lozada, Aureo Segarra, presidente de la Asociación de Exparlamentarios, que ha pedido que el presidente Toledo los desagravie públicamente, Wilmer Bendezú, Víctor Andrés Belaunde, entre otros. En estos momentos, el segundo vicepresidente de la República, Jorge del Castillo, toma la palabra. Escuchemos parte de su discurso. Para garantizar un parlamento que no tuviera la capacidad de oponerse con la fuerza necesaria a los designios de la dictadura. Pero el pueblo peruano fue ganando un espacio poco a poco. Los partidos políticos, atacados y vilipendiados, también cada uno hizo lo suyo. Y los sectores democráticos, aún más allá de los partidos, del conjunto de la sociedad civil, empezaron a ponerse de pie hasta lograr un primer paso que fue el acuerdo de gobernabilidad en el año 99. Bien, también, Rocío, le informo que al inicio de esta ceremonia tomó la palabra el cuarto vicepresidente de la República, Javier Díez Canseco. Luego los asistentes cantaron el himno nacional de pie. El ex vicepresidente de la República, Máximo San Román, dijo que nunca más debe permitirse que se pisotee la Constitución. También está en este auditorio los ex trabajadores del Congreso de la República despedidos luego del golpe de 1992. Esta ceremonia de desagravio es gracias a una iniciativa de la congresista de Unidad Nacional, Emma Vargas, quien presentó una moción que acuerda desagraviar a los diputados, a los ex diputados y senadores expulsados el 5 de abril de 1992. Bien, Rocío, esta es la información que podemos brindarles desde el Congreso de la República. Continúe usted en Estudios Centrales. Permiso. Bien, gracias, Jessica. Y continuando con el tema. Ahora de noche tenemos información en vivo con nuestro reportero Edgar Pacheco desde el Congreso de la República. Adelante, Edgar. En 1990 hubo un proceso electoral que estuvo marcado por una aguda polarización, si recordamos todos. De un lado, la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa y el Fredemo, durante gran parte de la campaña electoral favorito para las elecciones. En el otro lado, Alfonso Barrantes como posible candidato presidencial. Bien. En el auditorio Raúl Porras Barnechea se está desarrollando en este momento la mesa redonda, el golpe de Estado del 5 de abril, causas y consecuencias. Esta mesa redonda es parte del acto de desagravio que la mesa directiva del Congreso ofrece a los ex senadores y exdiputados del periodo 1990-1992, que fueron defenestrados tras el autogolpe del 5 de abril. La iniciativa surgió del congresista y cuarto vicepresidente del Parlamento, Javier Díez Canseco, y también se ha presentado una moción cuya autora es la congresista Emma Vargas, en el cual el Congreso desagravia públicamente a los parlamentarios de aquella época, del periodo 1990-92. En este momento, el sociólogo Martín Tanaka interviene
y reflexiona acerca del significado del 5 de abril. Entre los presentes se encuentran exparlamentarios como Felipe Osterling, quien en aquella época fue presidente del Senado. Observamos también al actual ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, otros parlamentarios como Máximo San Román, quien también fue presidente del Senado y vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori, Luis Alvarado Contreras, Jorge del Castillo, actual congresista, quien también fue parlamentario en aquella época. Y en la mesa de honor se encuentra, además del cuarto vicepresidente del Congreso, Javier Lizanseco, el parlamentario y también vicepresidente del Parlamento, Henry Piz. Vamos a regresar en instantes con más información desde el Congreso de la República y este acto de desagravio que se desarrolla al cumplirse 10 años del autogolpe del 5 de abril. Es todo hasta el momento. Adelante en el estudio. Información en vivo con Edgar Pacheco desde el Congreso de la República. Adelante, Edgar. Nicolás, nuevamente desde el Parlamento Nacional con este acto de desagravio para los congresistas y excongresistas, mejor dicho, del periodo 1990-92. El uso de la palabra es de Máximo San Román, ex senador y expresidente del Senado. Dignos espadas de honor que el 13 de noviembre quisieron hacer cumplir la Constitución, quisieron que se cumpla porque la Constitución ordenaba, mandaba que nadie obedezca las órdenes de una dictadura. Esos señores hoy están postergados aún, señor ministro. Es necesario que el Congreso y el Ejecutivo tome cartas en el asunto y así como se ha reconocido los derechos, inclusive concediéndole ascensos a un policía que dignamente, por mediante una carta, protestó, estos señores que ofrecieron su vida y su libertad por la democracia tienen el justo derecho de reclamar todos sus beneficios. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Palabras de Máximo San Román, ex presidente del Senado de la República. Luis Alvarado Contreras, ex presidente de la Cámara de Diputados. El turno es de Luis Alvarado Contreras, ex presidente de la Cámara de Diputados. Señores miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República, señores congresistas en ejercicio, ex diputados, ex senadores, hermanos trabajadores que su derecho fueron también conculcados. Hemos sido convocados para que se nos desagravie. Después de 10 años, creo que está bien. Se lo agradecemos de veras al Congreso de la República. Pero el desagravio significa justicia. Y no habrá justicia nunca si cuando alguien delinque no se le sanciona. Y esto es lo que está ocurriendo con el ex dictador Fujimori y sus adláteres y sus seguidores. Es verdad que este Congreso de la República ha nombrado diversas subcomisiones, las mismas que trabajando de veras, vamos a reconocerlo hidalgamente, están acusando constitucionalmente al señor Fujimori por los delitos que se le imputan. Pero simultáneamente debo sostener que estamos viviendo ante la inminencia de que estos delitos sea absuelto por aquellos mandatos constitucionales que consagran la presunción de inocencia y que prescriben con claridad meridiana
que todos son inocentes en tanto no se pruebe su responsabilidad judicialmente, dice la Constitución. Entonces, no solo debemos historiar, hacer un análisis sobre por qué se produjo el 5 de abril y cómo ocurrió el 5 de abril, sino qué debemos hacer los demócratas de este país. Y en primer lugar, el primer poder del Estado, vale la redundancia, que es el Congreso de la República, frente a esta ilegalidad, frente a este delito de rebelión que cometió Fujimori el 5 de abril de 1992. El único delito respecto del cual todavía no podemos enterarnos que existe una acusación constitucional es este que tipifica y sanciona con claridad meridiana el artículo 346 del Código Penal como rebelión. Interrumpimos brevemente esta transmisión, nos vamos con Yisú Guerra desde Miraflores. Adelante, Yisú. Buenas noches, Nicolás. Te informo exactamente desde la intersección de la avenida Benavides con Larco. En estos momentos un miembro de la UDEX está desactivando o está analizando una bolsa negra que probablemente contendría un artefacto explosivo. La policía está alejando o dispersando el tránsito y a las personas que pasan por esta vía. Precisamente estamos observando al policía boca abajo tirado frente a esta bolsa negra de plástico que contendría este explosivo. Exactamente. Y diputados del año 1992, ahí se encuentra Edgar Pacheco. De ex parlamentarios, diputados y senadores, y la ciudadanía que en su totalidad ya está saliendo a las calles y está ofreciendo seguir haciéndolo para pedirle primero a este Congreso de la República que se plantee una cuestión previa o de orden o lo que corresponda en el Pleno, para que se le exija a esa subcomisión para que presente su dictamen. Eso es lo que tiene que hacerse. Y no se me diga que están actuando autónomamente y debidamente, porque invoco el artículo 97 de la Constitución que nos está rigiendo y que dice que las subcomisiones, que las comisiones del Congreso, y es un imperativo, no es potestativo, tienen la potestad de iniciar investigaciones, pero la obligación de solamente, repito, iniciarlas. En el Congreso de la República no existe Ministerio Público, no existe Poder Judicial. Les ruego que de una vez procedan a la denuncia, que ya no declare nadie más, y entonces será el Ministerio Público y el Poder Judicial los que apliquen justicia de veras. Gracias. La intervención de Luis Alvarado Contreras, expresidente de la Cámara de Diputados, es el acto de desagravio a los excongresistas del periodo 1990-1992, acto que es organizado por la mesa directiva del Congreso. Regresamos en instantes con más información desde el Parlamento Nacional. Adelante en estudios. Son en vivo del Congreso de la República con nuestro compañero Edgar Pacheco. Adelante. Carlos, muchas gracias. Nuevamente desde el Congreso de la República, el vicepresidente del Parlamento, Jorge del Castillo, clausura esta ceremonia de desagravio a los excongresistas del periodo 1990-1992, al cumplirse hoy 10 años del autogolpe del 5 de abril. Como lamentablemente hemos visto últimamente en el Perú. Si hubiera habido la ratificación de los embajadores, eventualmente no hubiéramos visto a nuestra Cancillería diezmada
por mandato de la dictadura. Si hubiéramos tenido a embajadores comprometidos en cuentas oscuras o cosas extrañas. Evidentemente, el esquema de gobierno del fujimorismo y el montesinismo propiciaba todo esto. Propició la falta de control para la violación de los derechos humanos, la impunidad total con la intervención del Poder Judicial y el Ministerio Público, y por supuesto, con un Congreso obsecuente, con una mayoría encima fraudulenta, para garantizar un Parlamento que no tuviera la capacidad de oponerse con la fuerza necesaria a los designios de la dictadura. Pero el pueblo peruano fue ganando un espacio poco a poco. Los partidos políticos, atacados y vilipendiados, también cada uno hizo lo suyo. Y los sectores democráticos, aún más allá de los partidos, del conjunto de la sociedad civil, empezaron a ponerse de pie hasta lograr un primer paso que fue el acuerdo de gobernabilidad en el año 99, firmado entre los representantes de partidos precisamente, para empezar un proceso de recuperación democrática para el Perú. Luego vendrían una serie de acciones de lucha social, sea en la calle, sea en el Parlamento por la minoría parlamentaria en ese entonces, sea por los sindicatos, por los estudiantes, por la juventud, hasta que se logró derrotar a la dictadura. Ahora hemos entrado en una nueva fase importante. Y ahora ustedes, que fueron sacados malamente, que fuimos todos sacados malamente del Congreso, somos hombres libres y dignos que estamos acá. Mientras los usurpadores que nos sacaron, con sus lacayos que los acompañaron, están presos en los penales o fugados del país. Esa es la justicia divina, la justicia del Perú. Los hombres libres en las calles saludando al pueblo y los miserables en las cárceles. Hace escasas horas, en el pleno del Congreso de la República, se ha hecho a nuestro juicio un acto de justicia. Un acto de justicia por una serie de acciones que deshonraron al Congreso Nacional. Y me refiero a la sanción que se ha impuesto a los tránsfugas que, deshonrando la mejor tradición parlamentaria del país, vendieron sus almas, vendieron su voluntad, vendieron su conciencia, ya saben ustedes, por unos cuantos dólares en el servicio de inteligencia, para pasarse de una bancada a la otra o para quedarse ocultos simulando una situación que después se notó perfectamente que era el proceso de compra de parlamentarios para vergüenza de todo el país. Eso no pasó en el Parlamento luchador que salió en el año 92 de acá. Eso no sucedió. Por el contrario, creo que todos los que fueron sacados siguieron luchando y siguieron actuando, cada uno en su puesto de batalla, hasta lograr recuperar la democracia. Y obviamente tenemos tareas inmediatas. Nosotros luchamos y creemos que todavía no es una página que podamos decir definitivamente cerrada, pero luchamos por reivindicar la Constitución de 1979. Y repito, porque lo dijimos en el pleno del Congreso, en la noche que se debatió ese tema y salió la ley 27600. Por un acto de dignidad, el Perú ha debido abolir la Constitución fujimorista. Era un tema de decencia política. Mas en todo caso, estimo que no es tarde aún para dar un paso en ese sentido. Si va a haber una reforma constitucional, la reforma constitucional, en lugar de hacerse sobre la carta del 93, debe anularse esa carta, restituir la del 79 y a esa aplicarle las reformas que puedan corresponder.
Eso se hace solo con una ley. No se necesita ningún paso de otra naturaleza, solo con una ley. De esa forma podremos también tener vigente el artículo 307 de la Carta del 79, que dispone la sanción y el decomiso de todos los bienes de los usurpadores de los gobiernos democráticos, que es como tiene que ser y la sanción que corresponde. Canal N, en vivo. Creo que estos son aspectos que es necesario corregir, porque un parlamento de verdad tiene que tener eficiencia y fluidez, pero no tanto que nos lleve a la estrechez y al silencio. Por tanto, creo que este es un tema que estoy seguro que con la reflexión de los grupos parlamentarios, en los que hoy día yo no puedo dejar de mencionar, y estamos compartiendo la mesa con Javier Descanseco, en la mesa directiva, y Henry Pige estuvo hace minutos, Lucho Virico, Javier Barrón y el doctor Carlos Herrero, que preside la Junta Directiva. Y en justicia yo tengo que reconocer que el hecho de haber dado paso a una Junta Directiva multipartidaria, que de paso no es la primera vez en la historia del Perú, pasó en la Asamblea Constituyente del 79, pasó en el propio año 92 cuando se formó la Junta Directiva, del 91, perdón, hasta el 92, fueron después los años de la dictadura, donde eran las directivas monocordes, todas las comisiones monocordes. Hoy día este Parlamento tiene una composición plural, con una Junta Directiva plural, con las comisiones parlamentarias divididas en proporción a los partidos políticos, tanto en su conformación como en las presidencias, vicepresidencias y secretarías. Ese es un paso importante que tampoco no hay que dejarlo de lado. Vivimos en una democracia por la cual hemos luchado y nuestro deber es preservarla en estas circunstancias. Y por tanto, este testimonio que es importante decirlo delante de ustedes, a quienes, parafraseando a Luis Alberto Sánchez, que él decía, no hay ex senadores. Cuando alguien le dijo ex senador, le dijo, ¿usted conoce a un ex general? Yo sería un senador retirado en todo caso, o un diputado retirado. Esa es una anécdota de alguien que nos enseñó dignidad y que dejó dicho antes de su muerte que mientras estuviera el Congreso Constituyente Democrático, él no venía que le rindan homenaje acá, y se negó en vida a que cuando muriera lo trajeran al Congreso porque no iba a aceptar el homenaje de los usurpadores de la democracia. Y junto con él, muchos otros que ofrendaron su vida y acá se ha mencionado y pertenecen a todos los partidos políticos. Canal N, en vivo. Todas las cosas ni se van a resolver en un solo día, ni las podemos demandar de un momento a otro. Nuestro primer deber es saber eso. ¿Por qué? Porque el terrorismo homicida, que mató muchos representantes también, en pleno ejercicio de su función parlamentaria, en diversos años, en los años que afrontábamos el terrorismo, la siniestra mano de Montesinos, que tuvo agentes adentro, los propios rezagos del fujimorismo, siempre están pendientes de atentar contra la estabilidad democrática del Perú. Creo que es el gran momento, y este acto así lo demuestra, de exhibir una madurez cívica y política que supere a cualquier etapa anterior, por más honrosa que hubiera sido. Ese es el llamado del momento presente y creo que todos vamos a poder compartir en ese sentido. Es deber reforzar el sistema de partidos políticos del Perú. Es muy importante darle la respetabilidad que merecen todas las personas que ejercen función pública o lo hubieran ejercido. Es muy importante que todos elevemos el nivel de cultura de hacer política. En esa lógica estamos nosotros actualmente desde el Congreso. Sin duda con muchas deficiencias y limitaciones,
pero estamos todavía intentando desprendernos de la pesada herencia del pasado reciente, que todavía está ahí acechando a la vuelta de la esquina para ver dónde puede golpear y qué puede hacer. Por tanto, le rogamos en nombre del Congreso acepten nuestro homenaje, la reivindicación que damos en este acto, que sin duda no la necesitaban. Todos ustedes ya estaban condecorados por el golpe de Estado, porque eso es una condecoración cuando viene de una satrapía como la que impuso Fujimori. Si es que a ustedes nuestro reconocimiento, a ustedes nuestro homenaje, y permítanme compartir con ustedes aquí en el ambiente del viejo Senado, que espero que pronto se abra para recibir a los flamantes electos senadores de la República cuando entre en vigencia un reivindicado sistema en el Parlamento de la República. Cámara de Diputados, Cámara Joven y Cámara Reflexiva y Senado. Creo que ese es el equilibrio democrático necesario ahora, que es muy importante restablecer. Les agradecemos, señores senadores, señores diputados, por su presencia y que vive el Perú. Ha sido la ceremonia de desagravio a los excongresistas, senadores y diputados del periodo 1990-1992 que ha ofrecido la mesa directiva. Lo que pasó a las 10:36 de la noche del 5 de abril del año 1992. Alberto Fujimori le habla al país. Sin lugar a dudas, ni el Parlamento ni el Poder Judicial son hoy por hoy agente de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso. Como presidente de la República. Imágenes que no deben repetirse nunca más y que nunca debemos olvidar. El cierre del Congreso, donde se reúnen los representantes directos del pueblo, fue el blanco principal del golpe hace 10 años. Por ese motivo, el Congreso de la República rindió homenaje a los ex legisladores que en 1992 formaban parte de la Cámara de Diputados y Senadores. La ceremonia de desagravio realizada en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea sirvió para reflexionar sobre cómo la interrupción de la democracia generó el caos institucional, propició la corrupción y desequilibró los poderes del Estado. Quienes hicieron uso de la palabra fueron enfáticos a manifestar que estos hechos no deben repetirse jamás por el bien del país. Y por su parte, los ministros Raúl Díez Canseco y Fernando Olivera fueron también enfáticos al dar su posición en 1992. Y yo creo que la reflexión es que nunca más el Perú debe estar dividido, que se aprovechen de la división de los peruanos para hacer eso. Yo creo que el Perú ha sufrido mucho y quizá lo tenemos claro, que por más imperfecta que sea la democracia en el mundo, es el sistema más eficaz y de mayor garantía para el crecimiento de los pueblos en forma ordenada y sin corrupción. Nunca más un 5 de abril, y ese nunca más debe llamar a reflexión a todos los peruanos, porque hubo vastos sectores que vieron con indiferencia cómo se quebraba la democracia para dar paso a una dictadura corrupta cuyos efectos son muy graves y que hoy los peruanos seguimos pagando.